Carlos Alberto Torres Sandoval. Ese es mi nombre, pero todos me conocen más como, como Carlitos. Me mencionan más el diminutivo, tal vez por mi tono de voz o por otras razones, no lo sé. Vengo de una familia de 7 hermanos y mis 2 papás. Actualmente uno de los hermanos ya no vive, igual lo mismo, mi papá también ya no está entre nosotros. Pero entre la familia pues ahí vamos caminando, cada uno, ¿verdad? Ahora pues con sus quehaceres, en su trabajo, en su hogar. Y yo en este servicio al cual pues estoy respondiendo, ¿verdad? Una vocación a la que trato de responder pues desde lo que soy. Así pues, soy del Cantón Amaya, de Lolotique, San Miguel, y he vivido allá todo el tiempo. Ya después en mi crecimiento pues fui dejando, ¿verdad?, el pueblo por la formación sacerdotal, y ahora pues estoy sirviendo, ¿verdad?, acá pues en este ministerio. Mis padres, José Vidal Torres, de grata recordación. Mi mamá, pastora del Socorro Sandoval. Ellos desde pequeño pues me fueron educando, me fueron formando, sobre todo pues en los valores, así como también en la fe. De pequeño, bueno, siempre crecí junto a ellos, junto a mis demás hermanos. Y así pues poco a poco fui aprendiendo, ¿verdad?, de ellos, la fe pues que ahora tengo. Y fue de parte de mi mamá de quien aprendí pues las oraciones básicas en mi hogar, en la casa. Ella me enseñó pues las oraciones que más conocemos, el Padre Nuestro, el Ave María y algunas jaculatorias que ya hoy pues con el tiempo pues las he venido recordando también. Lo mismo, ¿verdad?, pues después inicié mi proceso de educación básica en el Centro Escolar José Evaristo Mejía, la escuela de ahí del Cantón Amaya. Estudié 10 años y pues en mi crecimiento pues también me fui formando en la catequesis. Ya cuando tenía la edad adecuada, 9 años, 10 años, ahí pues comencé también mi catequesis en la ermita de mi cantón. Recuerdo todavía algunos pues de los catequistas que me fueron formando pues en la fe. Y durante ese año pues logré hacer mi primera comunión y después la confirmación, que todo fue pues en la misma fecha, a la edad de 10 años. Yo nací en febrero de 1987. Y así entonces pues al ir creciendo me iba formando pues en ello. Estudié los 9-10 años de educación básica en el Centro Escolar José Evaristo Mejía, y así pues fue ese tiempo de mi formación, digamos en una primera parte de mi vida. Después de la educación básica viene para mí pues el tiempo del bachillerato. Y aunque mi vocación no comenzó desde pequeño, sí precisamente comienza en ese tiempo del bachillerato, del comienzo pues de mi juventud. Y fue ahí, ¿verdad?, donde fui descubriendo pues para lo que había sido llamado. Entonces es ahí en el bachillerato donde comienza mi vocación. Siempre continué con mis estudios, pero aparte de eso también comenzó también digamos el querer servir en la comunidad. Yo comencé pues en el equipo de liturgia, leyendo lecturas. Después me formé más para ser delegado de la palabra de Dios. Saqué los primeros 2 niveles, ¿verdad?, de esta formación, el primer nivel, el segundo nivel de los delegados de la palabra de Dios. Participé también en varios retiros de jóvenes en ese tiempo, siempre en mi parroquia, en Lolotique. Y así, poco a poco, pues fui
fui avanzando también en ese proceso, lo mismo que iba avanzando también, ¿verdad?, en el estudio. Digamos en el año del año 2003 en adelante surge pues todo este despertar de la vocación. Y así, al terminar pues el bachillerato, ya tenía la idea en el año 2005 de querer entrar al seminario, pero no entré en el año 2006, sino pues hasta el año 2007, después de haberlo consultado con mis papás, que entre dudas, entre asombros, entre sorpresas, pues accedieron, ¿verdad?, a apoyar también pues mi decisión. Al haber descubierto yo que quería entrar al seminario, pues normalmente pues les dije a mis papás, no recibí de parte de ningún sacerdote el que me dijeran, ¿verdad?, ¿no te gustaría ir al seminario o algo así? No, en ningún momento, sino que fue algo propio, fue algo que nació pues de mí. Y todo eso pues venía del servicio prestado también pues en la comunidad. Siendo pues joven, uno tiene también pues sus dudas, y aún así pues en el misterio, ¿verdad?, de que Dios lo llama a uno, pues uno va descubriendo dónde ir caminando. Entonces mi camino pues fue ese. Y pues claro, la reacción de mis papás, pues claro, siempre de sorpresa. Y pues algo que quizás no había comentado antes con ellos, pues causó también, ¿verdad?, el que platicáramos seriamente. Y al final, pues después de algunas pláticas y todo, logré, ¿verdad?, pues recibir de ellos, pues digamos, el apoyo y también pues la decisión de ellos en querer apoyarme pues en comenzar esta nueva travesía, esta nueva aventura también. Y así fue como en el año 2007, después de todo eso, pues logré entrar al seminario propedéutico. En ese tiempo pues el seminario estaba en Santiago de María, en el año 2007. Yo estudié el propedéutico, que de un año, ahí en el seminario Santiago Apóstol de Santiago de María. Después pasé al seminario Juan 23 de Santa Ana, porque allá se estudiaba la filosofía. Esa era la historia de los seminarios en ese tiempo. Y ya por último estudié los 4 años de teología en el seminario San José de la Montaña. Conmigo terminó toda una experiencia de muchas generaciones que anteriormente pues habían estudiado tanto en el seminario Juan 23 de Santa Ana como también en el seminario San José de la Montaña. La promoción pues que iba ya detrás de mí comenzó la nueva etapa de formación en el seminario mayor Monseñor Romero, que actualmente pues está en nuestra diócesis en el distrito de California, Usulután. Así fue el recorrido que hice pues desde ese tiempo hasta mis tiempos de estudiante, de seminarista. Como todo joven en el camino pues de la vocación, siempre van surgiendo algunas dudas, como quizá a lo mejor, tal vez no tanto en mí, pero quizá sí en otros jóvenes, algunas crisis. Y eso es lo que uno pues va descubriendo en el caminar de la vocación, en el seminario. Claro que hay momentos en los que uno dice, ¿verdad?, o uno quisiera ya no seguir. Pues yo tenía la idea de por lo menos pues terminar el año, y si me decían, ¿verdad?, en el informe final de que ya no iba a continuar, pues bueno, no continuaba y seguía pues con mi vida. Así pues, haciendo los planes pues de todo joven, el buscar hacer pues una familia y así pues continuar siempre, ¿verdad?, pues perseverando pues en la iglesia. Entonces esos eran mis pensamientos, pero bueno, Dios no me quería allá, sino que me quería pues en otro camino. Y pues así poco a poco fui respondiendo, ¿verdad?, a este llamado de la vocación. Terminé mi formación en el seminario en el año 2014, que a mediados de ese año pues me ordenan diácono, siempre estando en el seminario San José de la Montaña. Allá terminé la formación.
Y pues después de ese tiempo estuve 6 años con Monseñor Cabrera, ahí en la Casa Episcopal en Santiago de María. Después, en el año, al siguiente año, en el mes de mayo del 2015, él pues me decide ordenar y me ordenó pues en la parroquia Tránsito de María de Jiquilisco el 2 de mayo del año 2015. Así pues comencé a ir caminando pues en aquella parroquia, y después de 6 años y medio, ya estando Monseñor Williams en la diócesis, me traslada para la parroquia Inmaculada Concepción de María de acá de Ozatlán, que es donde estoy ejerciendo pues este ministerio. Así pues, la vocación de cada uno es diferente, y la vocación pues de cada sacerdote o de cada seminarista o de cada joven también viene a ser pues bastante diferente. Todo depende pues de la respuesta que uno vaya dando. Quizá más de algún joven pues ha tenido quizás las mismas preguntas, algunos momentos quizás vividos, ¿verdad?, de decisiones, pero todo pues depende de la respuesta y de la ayuda y del apoyo que uno pues reciba también de los demás. Siempre, ¿verdad?, en ese camino uno se ve apoyado tanto, bueno, en primer lugar por la familia, pero también pues por otros hermanos, sean laicos, sean religiosos o sacerdotes, que van pues apoyando, ¿verdad?, pues el camino de la vocación a la cual uno espera responder. Y si no, igual también pues lo mismo afuera, ¿verdad?, ir perseverando, y ya pues lo demás va llegando a su tiempo. No seguirte me hace... A los jóvenes de hoy, que sienten también, ¿verdad?, esas inquietudes, decirles que hay que por lo menos dar esos primeros pasos. Así pues uno va descubriendo si uno pues trae para responder pues a la vocación, o igual también pues si uno no trae para la vocación. Si no traigo pues para eso, igual se comienza nuevamente, hay un nuevo principio, y es ahí pues donde uno va a saber ir respondiendo. Eso es lo que también siempre nos han dicho, ¿verdad?, los formadores, que durante todo el tiempo en la educación o también pues en la formación del seminario, uno pues ha venido escuchando. Lo importante es dar los primeros pasos, y ya pues, como dice el dicho popular, en el camino se van acomodando las cargas, y así pues uno va sabiendo descubrir si ese es el llamado de Dios para uno o si no, ¿verdad? Si no, pues también a perseverar. Si uno no trae para la vocación, o si uno trae también pues para otras vocaciones o para otros servicios. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allá, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama otro mar te enseñará. Y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzado en silencio, y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar.